de glucosa y azúcar. ¿En el Rey Arthur? No, anoche en una presentación del libro. Ay, no. Qué belleza. Sí, me tiene que poner, tener un freno, el palito. Tiene que tener un freno. Yo uso secador así para que... para que se frene un poco, entonces hay que esperar porque si no te vas a cachicharrar los dedos. Clarito bien, ¿no? Te espera un ratito. Y más los haces, más te haces, eso, y prum, los haces, mire, te haces un montón y si te ponen duro el caramelo, lo vuelves a derretir, ¿ves? ¿Y cuáles eran las proporciones de azúcar? Ajá, ¿cuántas? Una y una, una taza y una taza. Pero la misma cantidad, una taza de azúcar, una taza de glucosa. Que de azúcar. Azúcar y glucosa. O sea, tienen que ir y vuelta, mira, sí. Ida y vuelta. Para que sea, ¿podemos usar miel caro en vez de azúcar sola? No, te va a quedar con miel caro. ¿A la misma cantidad? No te va a quedar con miel caro. A la miel caro, la glucosa... La glucosa hace que se ponga durito tu caramelo y no se rompa. Sí, que está más gruesito. Y te queda más, te dura más, o sea, es más... O sea, cuando uno va a hacer un flan, uno también puede usar ese tipo de Hay un flan ahí que tengo que llamar la crema volteada, que es el... Mientras que se pone duro hay que darle vuelta para que no se salga el tornillo. Hay un flan ahí que es la crema volteada. Y se le puede poner también así, pero... Pero agarras un tazón... Lo embaduras con aceite y lo contenedor lo pintas. Juá, es un michi. ¿Qué tal? Con el mismo caramelo. Si por ejemplo ahora si que queremos hacer un michi. Y acá, que ando buscando, no lo encuentro. ¿Cómo se llama? Voy a hacer un dibujo de caramelo. Hago así. Sí, después se lo quito. Se pone duro y lo saco y adorno un. Igual que los. ¿Ves? Como hacen también los nidos de caramelo. Simplemente jugar con el caramelo. Entonces una vez que ya está. Lo sacas. Sí. No puede hacer, se le pone con cualquier palo, es especial. Yo te recomiendo este de acá, porque como yo no juego con este. Que se supone que es el.